súper humilde, sencilla, tiene una voz impresionante. Marcelo Tinelli la le tuiteó. ¡Aguante! Entra por el túnel de los artistas. Dale, dale, dale. ¡Joana Rodríguez! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Eso! ¡Bienvenida! Es que siempre me hagas. ¿Cómo estás, Joana? Bien. Hola, yo, bienvenida. Gracias por venir, ¿eh? Gracias por venir. Me muero el peinado. Fíjate. ¿Cuánto tardaron en hacerte esto, Joa? 8 horas. ¿8 horas? Porque en realidad, bueno, yo tengo el pelo muy cortito porque me rapé por los niños que tienen cáncer. Y bueno, entonces la que me hace las trenzas tarda 8 horas en hacerme. ¿Pero si metiste un break en el medio o comiste? No, me siento. 8 horas sentadas. 8 horas sentadas. Sí. Consecutivas. ¿Y qué haces? ¿Qué haces Instagram? ¿Qué haces? Sí, con el celu. Con el celu, a pleno. Vamos a hacer la foto, chicos. Arroba canal nuevo oficial. ¿Cuántos likes crees que puede llegar a tener en 10 minutos? Y no sé. A ver, ¿sabes que estuve? No. A ver. No soy buena adivinando. Ahí está. Ok, ahí va. Foto 3, 2, 1. Dale like. Excelente, siempre salgo muy mal en esa foto. Yo también, pero es la sensación que te da cuando saca la foto. Bienvenida, Joana. Tomá asiento por acá. Vos sabés que en la tarde de sábado de Dale Like siempre hay amigos, siempre hay música y teníamos ganas hace una bocha de que te vengas, porque siempre escuchamos tus canciones con Pablito. Sí, la verdad que... Y las cantamos en el boliche con toda la pasión también. Tal cual, ¿cuándo no le dijiste a alguien no te creas tan importante, no? O me vas a extrañar también. ¿Cómo fue ese momento en el que él te invitó a cantar y a formar parte de ese llamado que no claro. lo podías creer? No lo podía creer, pero lo soñé un tiempo. Y Pablo, la verdad que es una persona espectacular como amigo, tanto él como la familia. Lo que es arriba en el escenario es abajo. Ajá. Y eso es lo que siento, que por eso que es el número uno de la movida tropical. ¿Vos lo seguías? ¿Escuchabas su música? ¿Te hiciste amiga? ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo nace? Cuando por ahí coincidimos con giras con Pablo, le digo, yo nunca te escuché. Nunca escuchaba, porque lo mío siempre fue las baladas. ¿No escuchabas cumbia? No. Yo crecí con una familia en Perú muy autoritaria, así que crecí con mis abuelos y bueno, lo mío es... Camilo Sesto, José José... ¿Por qué Antonio Solís? Con mis abuelos? Porque mi papá falleció cuando yo tenía 5 años. Uh-huh. Y bueno, mi mamá tenía que trabajar y como mi mamita, nosotros decimos mamita a mi abuela, ajá, era la que nos consentía mucho, entonces yo me puse muy, muy caprichosa de irme a vivir con ella y nos fuimos a vivir con mis hermanos, con mis abuelos. Y bueno, desde ahí... Pensábamos que iba a ser fácil, pero no fue tan fácil. ¿De qué parte de Perú, Joana? Yo vivo a 2 horas de Lima, soy de un pueblo que se llama Chancay. Y cuando decís, pensamos que iba a ser fácil, pero no fue tan fácil, ¿a qué te referís? Y por el tema que eran... Mi abuelo era reje insoportable. Por lo autoritario. Sí, es como que salía del colegio a las 5 de la tarde, 5 y media tenía que estar, se paraba afuera, el chabón estaba así. Si llegaba tarde te retaba. Virú, es un poco la cultura de allá, ¿no? Sí, bueno, igual hay de todo, pero mi familia fue así, autoritaria. Y siempre la música fue un refugio en tu vida, ¿no? Sí, yo canté desde los 5 años. Mirá, empecé cantando en la ducha, o sea, siempre canté. Y me acuerdo que mi hermano siempre me decía, cállate la boca, por favor, cállate. Y hasta que después cuando entré en primaria y en secundaria, siempre destacaba en eso, porque era pésima en arte. Ajá. O sea, acá le llaman plástica, me parece. Claro. Sí. Pero sí, en arte era un desastre, no sabía hacer nada y... La profesora me decía, bueno, Joana, o actúas o cantas para probar. ¿No eras buena con las manualidades? No sé dibujar. Bueno, pero está odio bien. Dibujar. Claro, sí, bueno. Todos tenemos un talento para algo. Tal cual. Y bueno, entonces ahí me hacían cantar y bueno, gracias a Dios aprobaba, porque si no iba a ser un desastre. Y empezaste a subir también videos a las redes sociales, claro, a Facebook. Claro, así empecé. Así me conoce Pablo, porque... Me parece que un fans le dijo, tenés que escuchar este tema, no te creas tan importante. Yo creo que no existen las coincidencias.
Nosotros un tiempo atrás ya habíamos hablado por radio con la mamá de Pablo. Estaba escuchando la mamá de Pablo justamente en una entrevista que estaba haciendo Joa. Y vos sabés que en esta entrevista se comunican con la radio y quieren hablar con vos en privado. No querías salir al aire la mamá de Pablito. ¿Por qué? Primero, ¿qué estabas contando en esa entrevista y por qué quería comunicarse con vos? Porque nosotros tenemos un tema que va dedicado para Junior, que bueno, Pablo tiene un hermano que falleció que se llama Junior también. Sí. Entonces nosotros estábamos hablando de lo que me había pasado a mí y entonces no sé en qué momento Doña Norma escucha la palabra Junior. Doña Norma es la mamá de Pablo, de Pablo entonces, Lescano. Junior es El hermano. El hermano y mi hijo que falleció. Y tu hijo que falleció. Se llamaba Junior también. Sí. Yo no te quería tocar ese tema porque no sabía si lo querías contar. Cuando vos decís que la música te salvó fue porque vos estabas pasando un momento muy difícil de tu vida. ¿Llegaste a sentirte muy triste o deprimida? Bueno, estuve deprimida 2 años, 2 años 7 meses. Lo que ven acá ahora es una Johanna totalmente diferente. Creo que... Reviviste, renaciste, mal, digamos. Vamos a contarle... Si ustedes se fijan igual tanto en el look, porque cuando empecé a cantar No te creas tan importante y me vas a extrañar, era... A ver, yo soy una persona que... Hoy quiero estar pelada, estoy pelada. Si me quiero poner pelo, actitud. Me pongo pelo. Hacés lo que sentís. Hago lo que quiero. Bien. En cuestión de mi pelo, mi ropa, hago lo que quiero. Bien. Y ya bueno, desde chica lo hacías. Cuando te decían callate, callate, no sigas cantando, ella seguía cállate, cantando. Cállate, le decía como el chavo, cállate, que me desesperas. O sea, me creía punk antes, cuando era chica. Me ¿qué creía es lo que punk te llevaba a rebelarte y a seguir con lo que sentías? El maltrato de mi abuelo a mi abuela. Ajá, eso. Claro. Capaz que por ahí muchos dicen, ay, no, yo soy tímida por tal motivo, yo soy tímida. Yo también soy tímida cuando tengo que ir a cantar por ahí porque, a ver, yo como soy de otro país, yo no sé agitarla, como dicen. O sea, capaz que digo algo y la... No sabes cómo va a reaccionar la gente. Sí. Claro, incorporás capaz los términos que digo algo y la gente muy fácil. Mal. O sea, entonces, no te sentís de local todavía, no, te no, sentís no, de todavía, visitante. Todavía no soy capaz de ir y decir, y la gente de Boca, no, porque tengo miedo que me vayan a bardear. Pero igual incorporás los términos muy fácil argentinos. Sí, porque, o sea... Se te escucha hablar y lo que decís. En realidad, por ahí... Yo vengo o sea, la parte de donde yo vengo es de la costa del Perú. Sí. El Perú se divide en 3 regiones, costa, sierra y selva. Y los de la costa, como yo, tienen un acento muy diferente. Y, o sea, a lo que voy es que cuando veo esto de que mi abuelo... Le pegaba a tu abuela. Sí, era un hijo. Era violencia física. Sí. Y vos veías esa situación, intervenías... Me acuerdo que una vez... Pero no sé si a mi abuelo estábamos sentados y le dije, viejo maricón. Tenía, no sé, creo que tenía 12 años. Que wow. Chavo... Tuviste esa actitud. Sí, yo de chiquita fui un terror. Hay chicos que no se animan a plantarse. Sí, como mi hermana, como mi hermano, mi prima que está en Chile y yo fuimos las únicas. Sí. Bueno, mi prima se fue a las piñas con mi abuelo. O sea, eran las dos de personalidad fuerte. Era una genia, ella sí es una genia. Sí. Joana, recién estabas hablando y ibas a contar un poco qué es lo que te hizo salir adelante de la depresión que tuviste durante... Sí, ¿cuántos años dijiste? Sí. 2 años. 2 años 7 meses. Es mucho tiempo. Sí. ¿Qué fue lo que te hizo salir adelante? Y la música. La música. Que la gente entienda y que te conozca la historia, perdiste un hijo. Sí, a los 8 meses. A los 8 meses, y por eso entraste en este estado, digamos. En realidad, a ver, no quiero cansar a la gente contando siempre lo mismo, pero esto es lo que se basa lo que yo hago ahora. Porque a partir de ahí... Porque a partir de la muerte de mi hijo, es como que... A ver, yo tengo una hija de 8 años. Camila. Pero Camila, que mi hija no la veía. Cuando yo estaba deprimida, no la veía. Solamente veía mi dolor y ella me decía, mamá... O sea, imagínate. Sí. Los niños tienen una conexión. Tienen algo especial, muy, muy especial. Que lo que me decía ella hacía que me ponga a llorar
peor. Claro. Porque me decía, mamá, dice mi hermano que no te quiere ver llorar. Claro. Entonces, ¿qué hacía yo? Me ponía a llorar. Claro. Porque era, ella me hablaba como que hablaba con su hermano. Y me decía, dice mi hermanito que no le gusta verte triste. Sí. Entonces, bueno, yo empezaba y o sea... Y una vez más, la música te salvó de hasta esa depresión. Hasta que después llega un audio de un amigo, Emi. Contanos eso. O sea, es un amigo tuyo y un amigo de Pablo. El asistente de Pablo. El asistente de Pablo. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, vos no le creías, ¿no? ¿Cómo que Pablo quiere hacer una canción conmigo? Sí, no le creía porque talento hay un montón. Y que llamen a mí, que o sea, subo videos cantando como cualquier otra persona. Y... le dije primero a Viru, Viru, Gastón, yo soy Joana. Claro. Y, pero todos me dicen Viru, la Viru. Bueno, ya está, me quedé con Viru. Entonces, Emi manda el mensaje, dice, che, mirá, Pablo quiere hacer el tema No te creas tan importante, y yo... Claro, ¿qué? No lo podía creer. ¿Dónde estabas en ese momento? ¿Estabas en tu casa? ¿Estabas sola? Sí, estamos en la cocina, estábamos haciendo un guiso. Me muero. ¿Son buenas cocinando? Re buena. No, mira, pero, o sea, te lo digo que comidas argentinas no muchas, pero, por ejemplo, estofado sé hacer. Ajá. Bueno, al final sos re talentosa. La gastronomía es buenísima en Perú. Sí. ¿Y allá qué plato típico, por ejemplo? No hago ceviche. Porque para hacer ceviche tienes que decir muy, muy genia. ¿Y si no? ¿Qué otro plato? Es una comida típico muy difícil. La fusión peruano-japonesa está muy de moda. Sí, los salteados, para eso sí, claro, soy una campeona. Muy bien. ¿Sabes qué? Me gustaría hacer una perlita para redes sociales, @CanalNuevoOficial. Con platos típicos de Perú hechos por Viru, ¿o no? Ahí está. Podemos hacer algo ahora en un rato. En mi casa. Hashtag dale like, se mandan en las redes sociales, ¿eh? Sabés que hay un montón de gente que se manda con preguntas, que quiere saber también cómo fue hacer este video en YouTube que estuvo entre los 5 más importantes del 2018 junto a Pablito Lescano. O sea, un video en vivo. ¿Cómo fue estar en ese escenario? Llévanos esas sensaciones, esa experiencia. La verdad que cuando nos... Bueno, yo soy muy desconfiada y... cuando Emi nos manda el mensaje que Pablo quería grabar, yo le dije, no, pará. No puede primero ser que Pablo nos mande un audio. Claro, si quiere. Quiero escuchar a Pablo, que lo diga él. No, porque si no, todo el mundo puede decir, sí, soy el representante, claro, no sé, y quiero grabar. Está bien, quería las cosas claras. Sí, hasta que Pablo, bueno, dijo esto. ¿Qué onda, guacho? Quiero hacer No te creas tan importante con vos y tu germu. Así. Le dice a Gastón. Sí, le dice a Gastón. Y nosotros, obviamente, no lo dudamos ni 2 segundos, sí, le dijimos obvio que sí. Nos encontramos, ensayamos 2 días. Yo me puse a llorar porque lo había soñado y no lo podía creer. Eso, ¿cómo que lo soñaste? ¿Lo viste en un sueño cuando estabas...? Porque la primera vez que lo crucé a Pablo fue en Pinar. Sí. Sí. Ahí fue donde lo conozco al por primera vez y Pablo se acuerda de Viru porque, bueno, Gastón tiene mucho tiempo en la música y ellos dos ¿te acordás cuando te conocí en tal lugar? Ah, sí, que bueno, empezaron a hablar ellos dos. ¿Y qué soñaste? ¿Qué viste en ese sueño? Que vi en ese sueño que iba a cantar con él y con mucha gente. Cuando escucho esto y digo, no puede ser porque, o sea, a ver, yo... te voy a decir, cuando era chica, nunca quise ser ni abogada, ni doctora, ni siempre quise ser cantante. Eso lo tenía claro. Escucha. Siempre quise ser cantante. Ahí está. Escúchate. Ahí está. ¿Qué te pasa cuando te escuchas? ¿Sabes qué? ¿Qué hago cuando me escucho? Cuando escucho que famosos cantan lo que yo canto. Tu parte. Claro. Porque entro al Instagram y, por ejemplo, una vez me tocó ver que Pampita estaba de joda. ¡Wow! Y que estaba con Me Vas a Extrañar. Y yo decía, wow. La verdad, y yo la admiro mucho. Joana, quiero saber qué representa, digo, para que la gente tome un poco de dimensión, porque para mí sí es el número uno y coincido con vos, con lo que es Pablo Lescano, un hombre que, bueno, desde hace mucho tiempo que canta, que año a año va sacando distintos temas, que lo escucha todo el mundo, está en el boliche, un hombre que ha hecho música de crítica social, quizás de los pioneros, absolutamente de todo podemos hablar de Pablo Lescano. ¿Qué representa, qué fue el después para vos después de haber hecho estos dos temas? ¿Cómo cambió tu vida?
O sea, yo creo que no hace falta explicarlo porque tampoco hay palabras para agradecerle a sí. él. Siempre le digo, ¿a dónde voy? Siempre, porque por ahí hay gente mala onda, muy, muy mala onda, que me dicen que Pablo esto, que cuando no le sirvas, que cuando esto. Yo le digo, yo tengo fe en Dios y yo sé que tengo un don. Y ese don no me lo saca nadie, por más de que a mí, obviamente cuando estás en esta movida, cuando estás en sí. este ambiente, tienes que aguantarte lo que sea, porque desde que te quieran hasta que te odien, sí. hasta que te bardeen y te digan eres la más pero linda del mundo. Pasa en todos los ambientes. Sí, pero pasa por todos lados. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que sí. a veces la gente dice, ah, Johanna, que como que, bueno, qué atrevida, porque responde. ¿Qué quiere que me...? O sea, yo soy una mina de no quedarme callada. Cuando obvio. Te bardean, en las redes sociales, en el Instagram. ¿Cómo sos con los sí. haters? A veces cuando estoy al pedo, yo respondo. Yo entro al perfil. ¿Le respondés así, como no dándoles bola o les contestás ahí power? No, a veces les respondo cuando me dicen, ay, qué agrandada que está esta piba. Le digo, sí, mira, estoy tan agrandada que me estoy gastando en contestarte. Sí, igual la gente no sabe tampoco todo lo que uno le costó. Ven solo lo que sí, vos mostrás. Pero, nadie sabe. O lo que decían antes, ¿no? Ay, ellos tienen un padrino que es Pablito, por eso que es fácil esto, por eso... No, no es nada fácil, porque las mujeres... Elige, o sea, las mujeres somos muy celosas. Ajá. O sea, elegimos referentes de la movida tropical, Karina, por algo la eligen mujeres, por Dalila, Ángela sí. Leyva. ¿Cuál te gusta de todas ellas? Ángela Leyva. ¿Te gusta mucho Ángela? ¿Y qué diferencia notas entre el público argentino y el de tu país? ¿Cuál es la diferencia? Y lo que yo todavía no aprendo, el agite. Los argentinos son de agitar más. Son locos. Claro, son locos, me muero. Me encanta que digas el agite, me encanta. Es algo que yo quisiera por ahí tener, pero no puedo todavía, no me animo. Pero, a ver, yo he estado en conciertos de Pablo, porque obviamente nos llaman para hacer el, sí. el tema juntos. Es una locura. Claro. También lo que despierta el chabón él, dice, ¿eh? Párense, se paran, sí. siéntense. Claro. Le hacen caso. Es espectacular. Yo le digo, ¿qué tenés? ¿Qué y te además, pasa? Bueno, rompe sí. todo tipo de barrera sí, social, de límites. Sí, sí, sí. Mal. Ahora con esto, con No te creas tan importante y me vas a extrañar, o sea, sobrepasó todo lo que es este... No distingue género, no distingue claro. El tema de que si gente con dinero, gente pobre, claro. es como que traspasó todas las barreras. Es que es lo que pasa con él, por ahí hay mucha gente que dice, ay, no escucho cumbia, pero con él, él logró que esa gente que dice sí. no, diga sí. ¿Vamos a escucharte cantar esta canción? ¿Me vas a extrañar? Sí, obvio. Vamos a cantar. Pido un poquito de agua por el amor. Sí, claro, mira, por ahí tenemos. Mientras tanto, te decimos, @ Canal Nuevo Oficial, muchísima gente que se manda con un montón de cosas. #, dale like, hay preguntas para Joa. Y vos sabés que pueden participar para votar a CNCO o One Direction. Sí, código QR, ingresás al sitio de Canal 9 y además, porque ya va a cantar Joa, podés volver a ver lo que te perdiste. Por ejemplo, si querés volver a ver la nota con Mía, los chicos, Agus Bernasconi, Maxi Espíndola, ingresás con el código QR. QR los cañones desde tu celu y ahí volvés a ver todo lo que te perdiste. Es espectacular música en la tarde de este sí. sábado. Bueno, Joa, entonces vamos con Me vas a extrañar. Sí, dale. ¿Te parece? Vamos. Es espectacular. Subí el volumen de la tele. Disfrutamos del sábado juntos. Dale like. Eso. Los pisos de mi voz.
compartir la música. Con esta canción, la energía. Chicos, me bailé todo, cantándola, toda la técnica, aguante. Otro. Quiero preguntarte qué onda con la movida tropical argentina. ¿Tenés gente que admirás, que seguís? ¿Estás al tanto de lo que va pasando? ¿Qué onda? Bueno, dijiste Ángela Leyva, una. O sea, que me gusta Ángela después de Pablo, que para mí es el uno. Y me gusta mucho Rodrigo Tapari. Ok, bien. Después bien. No, como no estoy tanto en la cumbia, okay. El amor de mi vida es Marco Antonio Solís. Bueno, pero es que está bueno que cuentes la diversidad de tus gustos musicales. Sí. Puedes escuchar cumbia, puedes escuchar otro género. Qué lindo, bueno. Mucha gente que se manda en las redes sociales, que está activando esta previa de sábado juntos. Vamos a seguir cantando. Sí, por favor. ¿Te parece? ¿Con qué vamos? Si una vez, no sé si la tienen. Dale. Si una vez dije que te amaba. Eso. Escucharte, una mujer súper luchadora y que además nos hace bailar y mirá cómo nos activa. Sí, nos dejó bien arriba, la verdad te agradecemos por haber compartido tu historia y te deseamos lo mejor, que sea de Pablito Lescano para arriba. Bueno, sí, la verdad va a ser de Pablito Lescano para arriba porque, bueno, les voy a contar algo que dentro de muy poco voy a sacar un tema con el señor Espinoza Paz. Es uno de los mejores. Bueno, por ahí sí lo googlean, o no sé si por ahí algunos lo conocen. Es uno de los mejores cantautores de México y la verdad que es un orgullo para mí. Es lo mismo que Pablo. Es lo mismo que Pablo. Gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Así que nada, éxitos en el programa, que Dios los bendiga, chicos. Gracias por el aguante. Y nada, muchísimas gracias. Muchísima gente que te quiere, que está en las redes sociales en este momento. Hashtag dale like. No paren de sumarse porque tenemos gracias.
grandes invitados. Sí, sigue un programón en la tarde de Dale Like, un corte chiquito, enseguida volvemos. ¡Vamos bailando!